Hoy comienza una nueva travesía que esperamos darles la más cálida bienvenida. Para la Universidad de AFIT es motivo de alegría recibirlos en este encuentro con el que se inaugura un vínculo que nos mantendrá unidos en el tiempo y hacer parte de una etapa en la que esperamos inspirar vidas e irradiar conocimiento para forjar humanidad y sociedad. Nos sentimos muy orgullosos de que nos hayan elegido para acompañarlos en su proceso de aprendizaje, así como que sean la primera generación a bordo del itinerario EAFIT 2030. Nuestros mejores deseos en este nuevo ciclo, en el que desarrollarán el potencial para convertir cada uno de sus sueños en realidad. En esta oportunidad quisimos recibirlos con una puesta en escena que a partir de diferentes técnicas como las multipantallas inmersivas, las sombras chinescas y el diseño sonoro, da cuenta de una institución que inspira, crea y transforma. Esta obra fue realizada por el colectivo artístico La Agencia Jekyll and Hyde, bajo la dirección de Edwin Vélez y Jader Cartagena, docentes de la Universidad de AFIT, con la asistencia de Luis Panadero. El diseño sonoro estuvo a cargo de Gabriel Ortiz y la animación digital de Nelson Quirós. La coreografía, por su parte, fue realizada por Viviana Quirós, Carlos Agames, Alejandra Muñoz y Carmen Castrillón. Para comenzar, los invitamos a ponerse de pie para entonar el himno de la universidad. Sentarse. A continuación, les presentamos las imágenes y sonidos de esta Universidad Parque
que se constituye en un ecosistema inteligente en permanente renovación que conecta propósitos con conocimiento. Leer la vocación de una ciudad y una región y emprender un proyecto universitario en el que los estudiantes son su razón de ser, reconocer el presente y proyectar con inteligencia los retos del futuro, formar mejores mujeres, mejores hombres, jóvenes competentes de cara al mundo, que encuentren en la pluralidad un gran potencial, que hagan de la excelencia su sello y del conocimiento una forma de construir sociedad. Líderes con principios claros y con metas que buscan el progreso colectivo. Universidad de AFIT, una institución con más de 50 años de historia, en donde la alta calidad es un compromiso diario. Un lugar para aprender, para pensar y aportar soluciones prácticas e innovadoras, para conocer cómo habitar el mundo y conservarlo, donde los estudiantes se forman con ética para contribuir al crecimiento de las organizaciones. Un lugar para desarrollar capacidad de análisis y negociación en cualquier medio y cultura, y también para interpretar la música, aplicar la ciencia, darle vida a las palabras y a las ideas, para construir a partir de los argumentos y defender los derechos, para integrarse al mundo laboral aún siendo estudiante, y para aprender haciendo en un contexto de versatilidad y creatividad. Tejer más y más preguntas. Construir respuestas. Un lugar para generar nuevo conocimiento. Cultivar el espíritu investigativo. Y desarrollar proyectos coherentes con las necesidades del sector productivo. Ideas que motivan la creación de nuevas empresas. Que impactan en el entorno. Y que propician la reflexión de temas de trascendencia para Medellín, Colombia y el mundo. Para permanecer, para estar en sintonía con la naturaleza, para hacer de la tecnología una herramienta, un lugar para propiciar la vida con calidad, para conectar las dimensiones de lo humano, para trabajar en torno a objetivos comunes, sentir el bienestar. Un lugar para encontrarse con el arte, con la cultura, descubrir nuevas formas, nuevos lenguajes, dejarse sorprender. Y es que en el FIT nunca se deja de aprender, porque siempre hay un espacio para encontrarse con el conocimiento y compartir esas experiencias adquiridas a lo largo de la vida, para hablar con las voces del mundo y trazar puentes desde los idiomas. EAFIT es un destino y un punto de partida, una universidad global que se proyecta con pertinencia a nuevos lugares para aportar al desarrollo regional y nacional. Tocar para siempre la vida de las personas,
brindarles oportunidades para motivar transformaciones y multiplicar en otros ese compromiso social. EAFIT deja su huella en profesionales de diferentes áreas del saber. A través de ellos, extiende su legado y le otorga un verdadero sentido al concepto de universidad. Proteger el patrimonio intelectual y fortalecer una élite académica son compromisos que emprende una universidad consolidada. Por eso, los mejores días de EAFIT están por venir. Universidad EAFIT. Inspira, crea, transforma. Ahora le damos la palabra al rector de la Universidad EAFIT, Juan Luis Mejía Arango, quien ofrecerá un saludo de bienvenida. Muy buenos días. Antes de empezar, no sé si la agencia Jekyll and Hyde está todavía por aquí o no. Sí, vengan, vengan, les damos un aplauso porque ellos han sabido interpretar lo que queríamos para recibirlos este semestre y ellos reflejan ese nuevo espíritu de la universidad donde se conjugan arte, ciencia, tecnología, danza, etcétera. Entonces, a través de este performance que nos acaban de presentar, creo que han sabido interpretar el nuevo espíritu de la universidad. Entonces, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, ellos les mostraron de una forma muy artística cuál es el nuevo rumbo de la universidad. La universidad el año pasado se replanteó en sus objetivos. El año pasado terminamos un plan de desarrollo que habíamos iniciado en el año 2010 al año 2018 y el año pasado replanteamos y creamos ese itinerario al año 2030, muy inspirado en los objetivos de toda la humanidad, que son los objetivos de desarrollo sostenible al año 2030. Por eso, todo el eje de la presentación que vieron ahora es ese nuevo espíritu, y por eso ustedes son la primera generación de ese nuevo itinerario 2030. Quisiera iniciar estas palabras agradeciendo a cada uno de ustedes el habernos escogido para realizar sus estudios universitarios o para hacer su pasantía en el caso de los estudiantes extranjeros y de otros departamentos que llegan. Para nosotros es un honor que en toda la gran oferta que hay hoy en Colombia de magníficas universidades, que ustedes nos hayan escogido a nosotros. Es para nosotros un gran honor, pero también una gran responsabilidad. No duden de que pondremos todo lo que tengamos a nuestro alcance para que ustedes puedan cumplir con esos sueños que traen hoy a EAFIT. Y espero que muy pronto estén en este mismo auditorio recibiendo su título. Quisiera también que le diéramos una muy cordial bienvenida a los 165 estudiantes de los 21 países que están representados en las banderas hoy. Esos 165 estudiantes son para nosotros una muestra muy importante de confianza
vienen de latitudes muy lejanas, vienen de países con unas culturas muy diferentes, pero ellos van a enriquecer durante este semestre la vida universitaria con su cultura, con su visión del mundo. Y entonces quiero que recibamos con un gran aplauso a esos estudiantes extranjeros que a partir de hoy nos acompañan. Con los del primer semestre son cerca de 300 estudiantes de otras latitudes que vienen a estar con nosotros. Entonces, les queremos decir no que se sientan como en casa o en su país, sino que haremos todo lo posible, todos los que habitamos esta ciudad y esta universidad, para que su estancia sea lo más agradable posible. EAFIT, como todos saben, es una universidad, cumplimos el año entrante 60 años, una universidad en permanente transformación. Creemos que la universidad, como todas las organizaciones del mundo, están viviendo una profunda transformación. Las nuevas tecnologías cambiaron para siempre la historia de la humanidad y tenemos que estar siempre actualizándonos, siempre renovándonos para poder dar respuestas a lo que la sociedad nos está demandando. Por eso, siéntase en una universidad en permanente renovación. Incluso pedimos disculpas por ciertos inconvenientes que podemos tener con la construcción del nuevo edificio que alojará la Escuela de Ciencias, que esperamos esté culminado en mayo próximo. Por eso habrá algunas dificultades de movilidad y de tránsito por la universidad, pero tenemos que sacrificar algo en aras a tener tal vez uno de los edificios para investigación científica más modernos que se están realizando en el país. Quería decirles también que entendemos la universidad como una gran experiencia, que venir a EAFIT no es venir solamente a un aula de clase. Lo que pretendemos, y ese es el verdadero sentido de universidad, en estos días había una polémica en la radio y decía, sí, pero es que ahora las universidades van a ser reemplazadas por cursos muy cortos, en línea, etcétera. Sí, eso es cierto, pero es que no hay que confundir capacitación con educación. La universidad no es venir a capacitarse, la universidad es una experiencia total de vida. Por eso lo que queremos ofrecer en EAFID es esa posibilidad de una experiencia y por eso decimos que educamos en las aulas o en los espacios de aprendizaje, pero que formamos en el campus. Una universidad, acorde con su concepción etimológica cercana a universalidad, lo que pretende no solamente acoger el mayor número de áreas de conocimiento, sino todas el lugar a donde se desarrollen todas las potencialidades del ser humano. Por eso aprovechen la universidad. Aprovechen la universidad en todas sus dimensiones, en su dimensión deportiva, tanto en deporte recreativo como en deporte de alta competencia. Aprovechen la universidad en toda su dimensión cultural, no solamente en el desarrollo de las capacidades a través del Departamento de Desarrollo Artístico que van a ver ofrece una cantidad de talleres para poder desarrollar esas potencialidades, sino también, de alguna manera, la cultura como pasivo, es decir, la cultura como espectadores. En esta universidad, todos los días encontrarán alguna posibilidad de enriquecerse culturalmente, con nuestra orquesta sinfónica, a través de su temporada de conciertos, a través de los conciertos, las conferencias, los cineclubs, las exposiciones, etcétera. Tienen toda la posibilidad del disfrute de la cultura. Tienen también la posibilidad del disfrute de la naturaleza. Nos hemos definido como una universidad parque, es decir, como un lugar en donde el ser humano tiene posibilidad de encontrarse en medio de la naturaleza y en medio del respeto a la naturaleza.
Esta universidad la hemos ido convirtiendo y poco a poco se va convirtiendo en un verdadero referente ecológico de esta ciudad. Disfruten la universidad científica, más de 110 semilleros de investigación, más de 1.600 estudiantes participando en los semilleros de investigación, de manera que tienen múltiples posibilidades. Participen en los grupos universitarios, en los 12 grupos que esta universidad les ofrece, en donde más de 1.600 jóvenes participan voluntaria activamente en las actividades que ofrece la universidad. Y a propósito de esos grupos estudiantiles, yo le voy a pedir a uno de ellos, a los integrantes de uno de ellos, que es el grupo de tutores, por favor le pido a los tutores, ellos son estudiantes, son compañeros de ustedes, son jóvenes que voluntariamente participan en una de las actividades, dijéramos, más interesantes de la universidad, ese voluntariado, y ellos son los que los van a acoger a ustedes en estos primeros días de la universidad. Ellos son los que los van a acompañar en sus primeros días universitarios, los que les van a contar cómo es la vida universitaria, cuáles son los lugares de la universidad, etcétera. Entonces, para este grupo de tutores pido también un gran aplauso y que los acompañen. Muchas gracias. Y a ustedes no me queda más que, en nombre de todas las directivas que los estamos acompañando esta mañana, desearles que su estancia en EAFIT sea lo más productivo, que esos sueños que ustedes traen, de alguna manera decimos que la universidad es el lugar para donde los jóvenes o las personas puedan realizar sus sueños. Toda la infraestructura, toda la capacidad humana que tenemos está es al servicio de que ustedes puedan realizar esos sueños que traen hoy a EAFIT. De manera que tengan una vida universitaria fecunda, una vida universitaria llena de ricas experiencias y sobre todo que luego que ustedes abandonen este campus, culminando sus estudios, puedan llevar en su corazón los mejores recuerdos del paso por la vida que hayan sido en EAFIT. Bienvenidos a esta universidad. Les agradecemos a todos los directivos y docentes que nos acompañaron en la primera parte de esta jornada, quienes se deben retirar para atender diferentes compromisos académicos y administrativos. Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo. Mi nombre es Juan Pablo y soy estudiante de comunicación social y cuando estaba sentado ahí hace algunos añitos ya, yo nunca me imaginé que uno pudiera llegar a querer tanto una universidad como nosotros hemos aprendido a querer esta. Pero bueno, sabemos que son muchas las expectativas que tienen ustedes en un momento como este acerca de la universidad en la que hoy inician su pregrado. Esta es una institución en la que nosotros los estudiantes somos los protagonistas de nuestro propio proceso de aprendizaje y en la que tenemos la posibilidad de cumplir muchos de nuestros sueños. Esta es una institución que en sus cerca de 60 años de trayectoria inspira, crea y transforma a través del aprendizaje a lo largo de la vida, a través del descubrimiento y la creación y de la proyección social. Por eso queremos en este espacio contarles acerca de sus principales componentes, programas y servicios. También queremos que conozcan algunas de las oportunidades de internacionalización, de bienestar y de cultura que les van a permitir tener en esta universidad toda una experiencia de vida ahora que ya son eafitenses. Entonces, para resolver algunas de las inquietudes con las que creemos ustedes pueden llegar hoy, vamos a conversar con Paula Andrea Arango, la vicerrectora administrativa y de proyección social, con Ricardo Uribe, el decano de la Escuela de Administración, con Catalina Gómez, profesora y jefe del pregrado en Economía, y con Sara Moreno, directora de apoyo psicosocial, coordinadora de apoyo psicosocial,
y de aprendizaje del Departamento de Desarrollo Estudiantil. Los invito a que me acompañen en el escenario y a que les demos la bienvenida también con un aplauso. Esta banqueada está muy brava, pues. Pero bueno, mientras terminamos de acomodar las sillas, yo creo que podemos ir comenzando igual con la conversación, ¿cierto? Para comenzar entonces, me gustaría que Paula, la vicerrectora administrativa de Proyección Social, nos cuente acerca de cómo surgió y cómo ha evolucionado nuestra universidad, que como les contaba el rector, inició este 2019 un nuevo viaje, el itinerario EAFIT 2030. Claro que sí, Juan Pablo. Muy buenos días para todos. Sean muy, muy bienvenidos a esta universidad, su segundo hogar, que seguramente van a pasar más tiempo aquí que en la casa y se van a sentir absolutamente felices. Bueno, efectivamente, esta universidad nació en 1960 por iniciativa de los empresarios de la época que estaban buscando, digamos, encontrarle una solución a la necesidad de gerencia en la ciudad. Nació con el apoyo de la Universidad de Syracuse, de Estados Unidos, quienes, apoyaron con algunos de sus docentes principalmente. En esta época, 1960-1980, básicamente los programas impartidos fueron administración y afines e ingenierías. Por eso es por lo que se dice que la universidad en este periodo fue una institución especializada. Aquí tenemos algunas imágenes, digamos, de esa época de la universidad. Posteriormente, hablamos de la universidad de docencia en la etapa 1980 a 2000. ¿Qué es una universidad de docencia? Una universidad de docencia es una universidad que se dedica a formar, a transmitir conocimiento, pero que no crea nuevo conocimiento, sino que, digamos, utiliza el conocimiento ya existente en el mundo y lo transmite a sus estudiantes. Y entonces, bueno, estas son imágenes, digamos, de esa época, de esa etapa de la universidad. Y pasamos entonces a la etapa 2000-2018, en la que hablamos de una universidad de docencia con investigación. Es decir, que no solo se transmite conocimiento, no solo se imparte conocimiento, sino que se crea conocimiento. La universidad se permite hacerse preguntas, digamos, que generan entonces nuevas respuestas y nuevos avances, pequeñitos avances en el conocimiento existente en la humanidad. Y entonces, bueno, estas son las imágenes correspondientes, digamos, a la Universidad de Docencia con Investigación, y ya en esta nueva etapa, digamos, bajo el nuevo itinerario, cuyos elementos de direccionamiento estratégico ustedes los vieron en el performance, estamos hablando de una universidad para todas las generaciones. En esta nueva universidad caben desde los niños pequeñitos, 4 años, 5 años, hasta los adultos mayores de 90. Y efectivamente tenemos estudiantes de más de 90 años. ¿Cierto? Entonces, nos estamos dirigiendo con propuestas pertinentes, valiosas, importantes, a todas las generaciones. Bueno, pero yo creo que también es muy importante que conozcamos los ejes misionales de EAFIT o razones sustantivas y también que entendamos cómo está organizada la U para que sepamos a qué áreas acudir cuando empecemos a interactuar con los diferentes procesos. ¿Nos puedes contar acerca de eso, por favor? Perfecto, entonces miren, digamos que una universidad en esencia tiene una universidad completa. No estoy hablando ya de la universidad de docencia solamente o de la universidad de investigación o de docencia con investigación, sino una universidad completa, si se quiere el término, tiene
tres funciones básicas. La función de docencia, que es transmitir conocimiento, la función de investigación, que es generar nuevo conocimiento, y la función de proyección social, o en otras partes se llama extensión, que es la relación que tiene la universidad con el entorno, porque la universidad está en el mundo, en la ciudad, en el país, y tiene relación con el gobierno, tiene relación con el empresariado, tiene relación con muchos públicos, digamos. Entonces, aquí estamos representando una cadena de ADN, ¿cierto?, que tiene las distintas funciones que la universidad atiende. Entonces, el INSPIRA para nosotros es, digamos, la docencia, la formación. El CREA para nosotros es la investigación, la creación de nuevo conocimiento. Y el TRANSFORMA es la proyección social, es decir, es la forma como la universidad se enfrenta al medio, soluciona problemas del medio, sí, como les decía, la relación con el Estado, la relación con las empresas, etcétera. Bueno, y la organización de la… Bueno, muy bien. Entonces, en relación con la estructura, esta es la nueva estructura de la universidad. En el 2017, la universidad hizo una reforma a la carta organizacional, a su estructura. Todas las empresas se estructuran, digamos, de distintas maneras. Es la forma en la que se organizan para prestar sus servicios. Esta universidad entonces tiene tres vicerrectorías. La vicerrectoría de aprendizaje, que es la que se encarga de todos los procesos de formación, de docencia nuevamente. La vicerrectoría de descubrimiento y creación, que es la que se encarga de todos los procesos relacionados con la creación de conocimiento, con la investigación. Y la Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social se encarga de eso, de la proyección social, de la extensión y también de todo el soporte administrativo a la institución. Entonces, tenemos seis escuelas. Arriba, digamos, paralelamente con las vicerrectorías, hay unas áreas que dependen directamente del rector y que son, digamos, como de servicios transversales también a la universidad. Y aquí les voy a mostrar, digamos, las estructuras de estas dos escuelas que están representadas hoy, que son la Escuela de Administración y la Escuela de Economía y Finanzas. Básicamente lo que quiero representar acá, digamos, mostrarles las estructuras de estas dos escuelas, ¿cierto? Pero decirles que existen instancias a las cuales ustedes como estudiantes pueden acudir en caso de cualquier necesidad. O sea, cualquier dificultad para la presentación de un examen, por ejemplo, cualquier inquietud, entonces tienen el profesor, tienen el profesor tutor, tienen el jefe del departamento, tienen el jefe de carrera, tienen el decano, tienen la misma vicerrectoría de aprendizaje, ¿cierto? Pero la idea es que vayan escalando, digamos, esas instancias y que no lleguen de una vez, por ejemplo, a la vicerrectoría de aprendizaje cuando su inquietud, su dificultad, su pregunta puede haber sido resuelta perfectamente, incluso por el profesor. Muchas gracias. Ahora le quiero dar la palabra al decano de Administración, Ricardo Uribe, para que nos cuente acerca de otra convicción de la universidad de una manera muy breve, y es la alta calidad y cómo la podemos sentir y vivir. Muchas gracias, Juan. Buenos días, muchachos. Bienvenidos a EAFIT, bienvenidos a la Escuela de Administración, bienvenidos a la Escuela de Economía y Finanzas. Cada uno de los programas que están aquí representados, en total son seis, dos de la Escuela de Economía y Finanzas y seis de la Escuela de Administración, tienen lo que se denomina un registro calificado. El registro calificado es expedido por el Ministerio de Educación Nacional y es la cédula que le da el permiso a cada uno de los programas para que garanticemos unos mínimos requisitos de calidad.
Digamos que en general todas las universidades en nuestro país, para poder operar sus programas de pregrado, tienen un registro calificado. Sin embargo, ya desde hace 20 años en EAFIT, estamos hablando de la década de los 90, comenzamos lo que se denominan los procesos de acreditación. Acreditación de todos nuestros programas de pregrado y todo el proceso de acreditación institucional. Esto lo emite el Consejo Nacional de Acreditación, en donde básicamente hace referencia a los más altos estándares en términos de educación a nivel nacional. Es así como el 100% de los programas de pregrado de la universidad y de ambas escuelas están acreditados. Eso les garantiza a ustedes que están ingresando a programas con los más altos estándares de calidad a nivel nacional. Allí en la diapositiva, no me voy a detener, están unas cifras importantes que nos muestran un poco cómo es el comportamiento de estos procesos de acreditación a nivel nacional. Quiero hacer énfasis en ello para que se sientan muy orgullosos. El 100% de los 6 programas acreditados, solamente hay uno que está por ahora en el proceso de la acreditación, que es el programa de mercadeo, pero es un programa que ya cumplió en los últimos años todos los requisitos para poderlo hacer, porque tienen que tener unos requisitos en cuanto a un número de estudiantes egresados y número de cortes, ya están acreditados por el Consejo Nacional de Acreditación. También la universidad ha dado un paso muy importante durante los últimos años a acreditar sus programas de posgrado, y es muy importante que ustedes lo tengan como referente, porque estamos seguros que la gran mayoría de ustedes van a continuar estudios de especialización, maestría y doctorado, quizás aquí con nosotros, y que tengan eso presente. Quiero resaltar algo muy importante que estamos haciendo en ambas escuelas, y este año estamos entrando en el último tercio de un proceso que nos lleva 9 años, y es el proceso de acreditación internacional AACSB, que es ante la acreditadora más importante para escuelas de administración y de economía y finanzas en el mundo. Es un proceso, como acabo de mencionar, de unos 9 años, estamos entrando ya en el último tercio, y eso garantiza que todos los procesos académicos, administrativos que ustedes van a surtir en cada uno de los 6 programas de pregrado están alineados con las mejores prácticas de calidad a nivel mundial. También, para reforzar un poco todos estos esfuerzos que hace la universidad y que hacen las escuelas en materia de acreditación, quiero colocar 2 ejemplos puntuales. Uno es el MBA, la maestría en administración está acreditado ante la AMBA. Este año tenemos la renovación nuevamente de este proceso, y el pregrado en particular de contaduría pública es el único pregrado en el país con acreditación CAXLA, que es una acreditadora muy importante mexicana. Finalmente, para digamos redondear un poco todos estos asuntos de calidad, ustedes también, cuando fueron a seleccionar la universidad y la carrera en la que iban a estudiar, pues con toda seguridad que fueron y consultaron rankings. Nosotros no trabajamos para los rankings, nosotros somos unos convencidos que todos estos procesos de acreditación de los programas, de la acreditación de las maestrías, de las acreditaciones de los doctorados, de las acreditaciones de las escuelas, nos llevan a mejorar de forma natural en los rankings a nivel nacional y a nivel mundial. Es así como todos estos procesos o todas estas semillas que hemos sembrado desde hace unos 20 años nos han venido dando unos frutos muy interesantes los últimos años también, y es así como hemos mejorado en los rankings a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias, decano. Antes de continuar, queremos invitarlos a que compartan con nosotros todos los mensajes de esta etapa que están iniciando hoy en EAFIT, todas las fotos que se tomen durante todo el día en la jornada de inducción en nuestras redes sociales. Entonces, estamos en Twitter como @EAFITestudiante y @EAFIT, en Facebook como estudiantes.EAFIT y @universidadEAFIT, y en Instagram como @EAFIT. Las ponen con el hashtag Inspira, Crea, Transforma, allí pegadito. Y por otro lado, también a que estén súper pendientes de toda la programación de la universidad, de los eventos, de las noticias, por medio de la aplicación móvil Universidad de AFIT, que está disponible para Android y para Apple. Bueno, como hemos escuchado esta mañana, uno de los ejes misionales de AFIT es el aprendizaje a lo largo de la vida. Este es un proceso que nos permite vivir esa universidad que inspira. Profesora Catalina, ¿quiénes conformamos la comunidad de afitense y qué programas ofrece nuestra universidad para ser una universidad que acoge a todas las generaciones? Bueno, la Universidad de AFIT, como lo hemos dicho y que ahorita la llamamos la Universidad para Todas las Generaciones,
Anteriormente solamente veíamos estudiantes como ustedes, estudiantes de pregrado, que en este momento tenemos 11.000 estudiantes de pregrado, y posgrado, que ya son estudiantes de maestría o especializaciones, que en este momento somos 3.000 estudiantes. Ahora esto ha cambiado un poco y tenemos desde la Universidad de los Niños, que son estudiantes que vienen a resolver preguntas tan sencillas de cómo vuela un avión, por qué un barco flota, cómo funciona el sistema solar, y es esa misma naturaleza de la universidad de querer generar y crear conocimiento a través de preguntas. Entonces esto lo sembramos desde los chiquitos, más adelante hay otro programa para jóvenes y está lo que les contaba la doctora Paula ahorita, el programa Saberes de Vida, en donde estas personas que ya están retiradas de su labor, de su emprendimiento, de su empresa o de la, pues de su creación o de la empresa en la cual trabajaron toda la vida y ya están pensionados o jubilados, quieren seguir desarrollando competencias o quieren seguir adquiriendo conocimiento, tanto en áreas como historia, fotografía y en donde encuentran un espacio. La universidad durante los 365 días del año está en completa, pues está siempre en actividades, entonces los invitamos también a que participen en las escuelas de verano. Las escuelas de verano hay dentro del campus con profesores invitados internacionales y también hay muchas posibilidades de que dentro de programas que se gestan desde la universidad, ustedes salgan hacia afuera. Los vamos a invitar a que vean este video de una egresada de nosotros de Ingeniería Física, en donde ya está en la NASA. En la NASA, Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, trabaja una colombiana. Es una antioqueña que a sus 30 años, tras estudiar en Medellín, lidera proyectos de investigación científica. ¿Qué pregunta se hace todo el tiempo? Por ejemplo, ¿cómo se formó el sistema solar? Es una pregunta pues muy universal. Luz María Martínez brilla con su talento en un lugar deseado a 2.600 kilómetros de distancia. Muchas veces puede ser suerte o no, pero trabajar duro y esforzarse es necesario para alcanzar los sueños. En California, Estados Unidos, se hace realidad su sueño. Trabaja en la NASA, fue formada en la Universidad de AFIT como ingeniera física y ahora cursa su tercer año de doctorado en ingeniería nuclear. Y es un trabajo en equipo de una manera muy informal que se parece a un campus universitario. Ella se siente en un viaje espacial, pero lleno de retos y misiones. Diario llegan nuevos datos de Marte, hay nuevos descubrimientos en otros planetas, hay nuevos descubrimientos en nuestra galaxia. Por eso no descarta la posibilidad de participar en una misión como astronauta. Bueno, entonces vieron ya a la estudiante de pregrado que ahorita es graduada y ahorita está en la NASA cumpliendo un sueño, porque ella desde que estaba sentada así como ustedes están en este momento, ella dijo: yo voy a estudiar ingeniería física porque yo quiero llegar a la NASA. Y para eso es muy importante resaltar la cualificación de la planta docente que tiene la universidad y en la cual a través del tiempo se ha hecho un esfuerzo muy grande para que en este momento el 98% de los profesores tengan una maestría o un doctorado, y la balanza cada vez se inclina más hacia que todos los profesores tengamos formación doctoral. ¿Esto qué es? Esto es un sinónimo también de alta calidad, un sinónimo estos profesores o nosotros los profesores nos hemos formado en diferentes partes del mundo, eso nos hace una universidad a la vanguardia, en donde los programas no están hechos ni pensados solamente para que ustedes vengan, aprendan y ejerzcan dentro de la ciudad o dentro de Colombia, que también es supremamente valioso por el capital humano que necesita este país, sino que también los estamos preparando para que ustedes sean muy exitosos, ya sea en una práctica profesional, en una pasantía o en una vida profesional a nivel internacional. Y eso tiene mucho que ver con la formación y la cualificación y la entrega por el aprendizaje del grupo de profesores que los acompañan a ustedes. Es muy importante, ella dijo, ese era mi proyecto de vida, la pregunta que ustedes se tienen que hacer aquí es cuál es su proyecto de vida y buscar y encontrar ese acompañamiento de una calidad humana, porque ahorita les hablé de una calidad académica muy alta de los profesores, pero yo les aseguro que la calidad humana de cada uno de los profesores que los acoge a ustedes es altísima. Y esa calidad humana, ese acompañamiento junto con la calidad académica es lo que hace posible que tengamos, este es uno de muchos de los testimonios que pueden encontrar, hay personas trabajando por la pobreza del mundo en el Banco Mundial, hay otros en
partes muy chéveres que van a ver en Google, en Facebook, etcétera, aquí en empresas, en emprendimientos. Entonces también es sembrarles esa semillita de cómo ustedes van a aprovechar toda esta cualificación profesoral. Muchas gracias, profesora. Para continuar, le pido entonces al decano nos cuente un poco acerca de la oferta académica que tiene la universidad. Claro que sí, Juan. Muchachos, hoy ustedes comienzan el recorrido un poco por esta pirámide, hoy están iniciando sus estudios de pregrado. Un poco conectando con lo que planteaba la vicerrectora en sus inicios en el proceso evolutivo y en la historia que ha tenido la universidad, esta foto sería muy distinta si la miramos en la década de los 90 o en el año 2000, cuando éramos una universidad de docencia con solamente docencia, pues la universidad tenía sus programas de pregrado y tenía algunas especializaciones. Sin embargo, a partir del año 2000, cuando nos declaramos una universidad de docencia con investigación, empieza todo el proceso de fortalecimiento a nivel de maestrías y la aparición y la creación de los 6 doctorados que tenemos en la actualidad. Entonces, en síntesis, acá hoy presentes están 6 de los 23 programas de pregrado, tenemos en total 43 especializaciones repartidas a lo largo de las 6 escuelas que tiene la universidad, 39 maestrías y 6 doctorados. Recordemos los pregrados que estamos aquí presentes, 2 escuelas hermanas, una cuñita. En el año 2012 se hizo una escisión entre la Escuela de Economía y la Escuela de Administración, antes éramos un solo cuerpo, es así como los 6 programas que están aquí presentes, 4 de ellos pertenecen a la Escuela de Administración, son ellos Administración de Negocios, Negocios Internacionales, Contaduría Pública y Mercadeo y la Escuela de Economía y Finanzas conformada por los 2 programas de pregrado que son Economía y Finanzas. Bueno, decano, otra cuñita que me parece importante compartir y es esa oportunidad que tenemos los estudiantes de acá de hacer 2 carreras de manera simultánea. Sí, es una muy buena pregunta, Juan, y realmente yo les quiero hacer la invitación para que desde ya, desde hoy, aquellos que están interesados en hacer doble programa, Administración de Negocios, Contaduría Pública, Finanzas, Economía, Administración de Negocios, Negocios Internacionales con otra escuela, con la Escuela de Derecho, porque lo tenemos, lo vayan pensando desde hoy. Realmente en las reformas curriculares hemos hecho un trabajo muy grande con el ánimo de buscar facilidad para que ustedes puedan hacer los dobles programas. Hay unos requisitos que tienen que surtir, hay unos pasos a seguir, en donde en esos pasos a seguir hay 2 personas que son claves, son los jefes de los 2 programas que ustedes quieran cursar. Para ello, desde ya los invito a que conversen con ellos, a que miren cómo es el proceso y con toda seguridad que van a obtener más beneficios. Y no estamos hablando de beneficios económicos, hablemos de beneficios a nivel académico y a nivel laboral. Nosotros, con la experiencia que hemos tenido, vemos cómo aquellos chicos que definitivamente, Juan, toman la decisión de cursar 2 carreras, son 2 personas que a nivel laboral se disparan enormemente, se disparan exponencialmente. Entonces, la invitación que les hacemos desde hoy es a aquellos que estén interesados, vayan pensándolo, vayan planeando, vayan soñando y vayan construyendo su trasegar por cada uno de los programas. Gracias, decano. Bueno, la universidad también nos brinda algunos programas que nos permiten efectivamente ser a nosotros protagonistas de nuestro proceso de aprendizaje y también oportunidades de bienestar que demuestran que en EAFIT no solo se educa en las aulas, sino en todo el campus. Sara, ¿nos puedes contar acerca de estos servicios? Claro que sí, Juan. Bienvenidos a todos. Yo quiero que como representante de bienestar hagamos un 30 segundos de pausa activa. Yo ya sé que estamos a veces adormiladitos de tanto escuchar, entonces pongámonos de pie todos, con ánimo, con energía, con ganas de primer día de la universidad, ¿cierto? Vamos a saludar al de al lado, le vamos a decir hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Mi nombre es Sara, ¿cierto? Le voy a recordar la carita y el nombre para que luego me lo encuentre en el campus y lo vuelva a saludar y voy a darme una estiradita rápida y nos volvemos a sentar. Pausas activas de bienestar universitario. Otra cuñita. Para continuar con esto de cómo nos formamos en el campus, la universidad cuenta con varias áreas de apoyo. Una de ellas es el centro de integridad. Muchachos, este centro es muy importante. Si ustedes tienen alguna dificultad
con un compañero o con un docente o un asunto académico, en el Centro de Integridad ustedes pueden recibir orientación, asesoría y procesos de mediación ante asuntos que toquen la integridad o la ética, ¿cierto? Hay un programa de respeto a AFIT, hay la participación en investigaciones sobre ética e integridad, hay talleres que todos ustedes en primer semestre van a recibir ahorita de integridad, hay la participación de estudiantes en este tema de manera voluntaria y hay unos diálogos de integridad a lo largo del semestre en temas relevantes y polémicos. Muy importante que ustedes conozcan Centro de Integridad porque allí, además de las dificultades que puedan tener de integridad propias o en la relación con compañeros o con docentes, también se tocan temas de equidad. ¿Listo? Ustedes pueden ser monitores. ¿Qué es ser monitor? Soy un estudiante de segundo, tercero o cuarto semestre en adelante, según la monitoría que me interese, con un promedio académico específico y puedo hacer una labor administrativa o académica o de investigación. Si yo soy un monitor administrativo, apoyo procesos administrativos en la universidad. Si soy académico, hago talleres, apoyo a un docente en la clase o doy asesorías académicas. Y si soy de investigación, apoyo los grupos de investigación, los docentes que están haciendo investigación. Y por alguna de esas labores, tengo algún apoyo económico, ¿cierto? Pero no límites de horas, no es un trabajo como tal, sino que es un proceso de formación integral. Ustedes pueden ser monitores a partir del segundo semestre, administrativos y académicos también. Los de investigación son a partir de cuarto. Y también tenemos la labor social de fondo EPM o fondo Sapiencia. Quienes tengan fondos saben que deben hacer labor social en esta universidad. Se propone que se haga aquí mismo algo parecido como una monitoría administrativa. Tenemos también las posibilidades de hacer prácticas profesionales. Ustedes más o menos en séptimo semestre o octavo van a ver unos talleres de prepráctica que los va a preparar a su práctica profesional y la universidad además los acompaña con asesores en ese proceso de ubicación en una plaza, ¿cierto? Tenemos entonces ubicaciones en el extranjero, tenemos ubicaciones en Medellín y Antioquia y en otros lugares de Colombia. En el exterior tenemos 157 prácticas actualmente. Tenemos modalidad empresarial, en pasantía, social, en fin, de emprendimiento. Se dan cuenta que en la U tenemos muchas alternativas de aprendizaje, además de las que propicia el aula misma, ¿cierto? Tenemos en este semestre 884 estudiantes haciendo la práctica. Hay un centro de lectura y escritura, importantísimo. ¿Quién siente que a veces no es muy bueno haciendo redacción? Ay, todos redactan súper bien, wow, entonces van a ganar habilidades comunicativas en 5. Entonces, el que sienta que tiene ahí una flojerita, que de pronto tiene problemas de ortografía, que no redacta tan bueno, que le queda como chueco, puede pedir en CELEA asesoría. Allí tengo tiene asesorías para la lectura de temas complejos, para la escritura de informes, de trabajos, de ensayos. Además, tienen el Núcleo de Formación Institucional de Habilidades Comunicativas, cursos cortos que se van a encontrar que aparecen a lo largo del semestre promocionándose, talleres de entrenamiento para las pruebas Saber Pro al final de la carrera y hay una investigación en lenguaje claro y de lectura y escritura académica. Muchachos, hagan uso de este servicio de asesoría. Yo sé que algunos creemos que podemos escribir muy bien, pero tal vez para la exigencia universitaria todavía nos quedamos corticos y mientras vamos aprendiendo, en esta asesoría nos ayudan a limpiar más los trabajos y a entregarlos mucho mejor. Además, en desarrollo estudiantil tienen varios servicios de acompañamiento y de apoyo. Tenemos algunos de apoyo psicosocial. Uno es la inducción, en la que participamos varias áreas para su desarrollo en este evento y el curso que van a tener el jueves y el viernes. Hay un taller para estudiantes de padres becados para comprender cómo es la dinámica de ingreso a la universidad. Se hace un tour por la ciudad que va a ser el 27 de julio. Va a estar llegándoles una ICAR para invitarlos y que se puedan inscribir. Tenemos consulta psicológica. La consulta psicológica no es solamente para el que cree que está muy loquito, también es para el que tiene problemitas. Es decir, terminé con el novio o la novia y me siento muy mal, o estudio mucho, mucho, mucho para el examen y cuando llego al examen me bloqueo, ya no sé qué hacer. Ese tipo de servicios los tenemos en desarrollo estudiantil, que es en el bloque 29, quinto piso. Encuentran consulta de orientación vocacional. Ahorita Cata les decía, ojalá estén sentados aquí pensando cuál es mi proyecto, mi propósito, yo qué quiero alcanzar con estar estudiando un pregrado en EAFIT. Y si alguno
se empieza a dar cuenta que de pronto la carrera que eligió no está alineada con ese proyecto, ese propósito, ese plan de vida, pues puede recibir orientación vocacional y que pronto, en un semestre o en dos, pueda hacer una transferencia interna en caso de que definitivamente esa no sea su carrera y que sea una decisión oportuna. Y se hace un acompañamiento a los estudiantes de primer semestre, que también van a recibir esa información ahorita con los estudiantes tutores. Tenemos también un acompañamiento de apoyo al aprendizaje. Ustedes pueden tener en desarrollo estudiantil asesorías académicas. Ellas son asesorías en las que ustedes piden acompañamiento a una materia que les dé dificultad, matemáticas, física, contabilidad, no sé, por ejemplo cualquiera. Y piden asesoría, pueden tener una hora a la semana sin costo extra, con un monitor y a lo largo de toda la carrera. Hay talleres para estudiantes en términos de técnicas de estudio, de gestión del tiempo, hay asesoría en técnicas de estudio, tenemos un curso virtual que se llama Cómo Estudiar Mejor, le hacemos formación a los monitores que van a ser monitores académicos de ustedes, tenemos un curso de nivelación en matemáticas que alguno de ustedes seguro ya está haciendo, que comenzó ayer y es hasta el viernes, y algunas asignaturas para los estudiantes que salen retirados por rendimiento académico y piden reingreso, y son asignaturas para poder apoyarlos en ese proceso de reingreso a la universidad. En Bienestar Universitario también tenemos desarrollo artístico. Allí quienes tengan esa vena por el arte, ya sea por la vía de la danza, de la música, del teatro, etcétera, va a encontrar varios talleres artísticos muy importantes. A lo largo de esta primera semana de inducción y la primera semana de clases van a encontrar que hay una oferta de esos talleres sin costo. Como son tan chéveres, eso se va en un bolión. Así que si les llega el correo, inmediatamente entren a ver qué les gusta y se inscriben. Además, hay 11 grupos de expresión artística. Por eso les decía, al que le gusta mucho el teatro, hay grupo de teatro. Al que le gusta la danza folclórica, hay grupo de danza folclórica y pueden participar de todo eso. Igualmente en la vía de deporte, tenemos deportes a manera de cursos de asignatura BU, también a manera de cursos abiertos y tenemos actividades de deportes en equipos de representación y otras como hidroaeróbicos, caminatas ecológicas, en fin, ustedes pueden hacer uso de los implementos y escenarios deportivos de una manera pues abierta o dentro de los programas que tiene deportes. Y para ir finalizando esta parte de bienestar, tenemos servicio médico. Muy importante, todos ustedes cuentan con una póliza frente a accidentes desde el momento que quedaron matriculados. Es una póliza con Allianz, cubre accidentes, es decir, que fueron caminando por las escalas y se cayeron dentro del campus o fuera del campus y les apoya y les cubre los gastos económicos de estas atenciones. En la U cuentan con servicio de medicina general, de atención prehospitalaria y de urgencias, pueden acceder a consulta de nutrición y odontología, hay talleres de salud, hay jornadas de salud, en fin, van a encontrar múltiples actividades en pro de su bienestar físico, social y psíquico. Bueno, Sara, y hay unos protagonistas de la transformación en la universidad que son los REPRES. ¿Qué significa ese REPRE y cómo nos apoyan ellos a nosotros los estudiantes? Muchachos, los representantes son muy importantes para ustedes. Son estudiantes como ustedes que asumieron el reto de representar a la comunidad estudiantil y lo hacen ante el Consejo Directivo, el Consejo Académico y cada una de las escuelas. Entonces, cuando ustedes tengan alguna dificultad, inquietud, solicitud, observación de mejora, la pueden tramitar por medio de los REPRES y REPRES la llevan a estos estamentos para mirar cuáles son viables, mejorarlas, proponerlas y tienen relación directa entonces con decanos, con vicerrectores, con rector y pueden llevar sus propuestas a opciones realizables. También ustedes pueden ser REPRES, entonces no solamente piensen en los REPRES como yo voto por ellos y les doy mis quejas, comentarios y sugerencias, sino que también ustedes pueden a lo largo de su vida universitaria postularse a ser representantes estudiantiles y serían elegidos democráticamente. Bueno, y por otro lado, yo hago parte de un grupo estudiantil, el mejor grupo estudiantil, y de lo único que me arrepiento en realidad es de no haberme metido desde el momento que llegué a esta universidad. Entonces, ¿nos cuentas cuál es la importancia de los grupos estudiantiles en la universidad? Claro, acuérdense que ahorita les dijeron que nosotros nos educamos en el aula, pero nos formamos en el campus. Esto que les acabo de mencionar todos son alternativas de formación en el campus y una más son los grupos estudiantiles. Tenemos 12 grupos estudiantiles, 11 para estudiantes de pregrado y uno para de saberes de vida. Allí se aprende haciendo,
son escuelas de aprendizaje en el hacer en temas de interés, de mercadeo, de gerencia, de logística y apoyo como la de tutores, de periódico estudiantil. Tenemos múltiples opciones de labor social como la de Ceres, múltiples opciones, así que si alguno de ustedes tiene un gusto, además de su pregrado, que obviamente me parece importante tenerlo allí, pero además de ese un gusto que quieran darle un lugar, los grupos estudiantiles son esa opción. Les invito a que se suban al escenario a los representantes, a los presidentes de los grupos estudiantiles, que les van a hacer una invitación muy cortita a un evento la próxima semana para que ustedes conozcan más de estos grupos estudiantiles. Bueno, hola. Primero que todos, bienvenidos a AFIT. Aquí la experiencia es increíble. Lo hablo yo como presidenta de TBU junto a mis compañeros de otros grupos estudiantiles para que se emocionen y vayan a Vive Tus Grupos, que es la última semana de julio. Allá pueden conocer cada uno de los grupos estudiantiles. Aquí es muy importante resaltar que no importa de qué carrera son, ustedes pueden estudiar una ingeniería y meterse al grupo de mercadeo, por ejemplo. Hay de todo, está el periódico, está también UN Society, está TVU, que es videos de institucionales, como también de entretenimiento. Hay de todo, entonces para que vayan, allá pueden conocer un poquito más de cada uno, hacer preguntas, inscribirse y disfrutar de esto, que créanme que es la mejor experiencia. Gracias. De verdad, es la mejor experiencia. Bueno, como hemos visto, EAFIT crea, y eso lo vemos muy especialmente en otro de los ejes misionales de la universidad, que es el descubrimiento y la creación. Para hablar de esto, le pido entonces a la profesora Catalina nos cuente acerca del sistema de investigación de la universidad, cómo está conformado, algunos datos importantes y que nos hable sobre todo de los semilleros de investigación, porque en estos podemos participar los estudiantes. Bueno, ahorita ya les hablaron a ustedes de todo lo que pueden participar en la parte académica o en la parte administrativa o en estos grupos estudiantiles. Otra de las maneras en las cuales ustedes pueden participar es en los semilleros de investigación. Esos semilleros de investigación son grupos que se forman dentro de las mismas carreras o incluso de manera interdisciplinaria para desarrollar algo que a ustedes les van a hablar durante toda esta vida universitaria, que son competencias blandas. Entonces, ese es como el primer pinito para alguien que le gusta aportar y empezarse a formar en eso de la investigación, que es simplemente resolver preguntas con diferentes metodologías, ya sean cualitativas o cuantitativas, de acuerdo a los gustos. Incluso hay metodologías de meter en software que tenemos en la universidad y que hacemos grandes inversiones para analizar los sentimientos o una cantidad de cosas que hay en palabras escritas. Entonces, no solamente es pensar en que investigación es números, es estadísticas, no, hay una cantidad de cosas en que pueden participar ustedes. Luego, de ser semilleristas o de estar en estos semilleros, ustedes pueden trabajar en los grupos de investigación que tiene la universidad y que esos grupos de investigación están altamente cualificados, como ahorita los vamos a ver en otra diapositiva. Cuando ustedes pertenecen a ese grupo de investigación, por lo general trabajan muy de la mano con un profesor y muchas de las carreras, en el caso de economía, que tienen tesis, ustedes trabajando desde chiquitos, desde cuarto o quinto semestre, que ya tengan ciertas competencias y estén avanzados, pueden llegar a publicar artículos académicos que no solo los salva de hacer la tesis, sino que se gradúan con honores, porque eso les da un 5 en lo que es el trabajo de grado y eso. Entonces, si la universidad tiene, aparte de todo ese eje de aprendizaje, el de descubrimiento y creación, esto se va a ver reflejado en las maestrías, sobre todo aquellas con un foco más científico, y la maestría, estas maestrías, ustedes desde el pregrado, al tomar materias pre-post, que más adelante pues van a encontrar ese detalle, migran por medio de un sistema metro de una manera muy rápida, por eso se llama sistema metro, obtienen su título de pregrado con maestría. Y estas maestrías científicas a su vez se conectan con los doctorados. Entonces también es pensar, porque hoy anteriormente las personas llegaban muy lejos con un bachillerato, luego con un pregrado tenían y llegaban a ser directores, vicerrectores, vicedirectores, etcétera, vicepresidentes. Ahorita, ¿qué se requiere? Mínimamente una maestría. Entonces, ustedes pueden decir, yo escogí esto y ya con el tiempo, apenas vayan pasando pues materias y vayan conociendo más cosas académicas, tomar la decisión como en qué más pueden participar.
Entonces, acá ya, para terminar, muy importante que ustedes piensen, porque cuando ustedes lleguen a una práctica profesional, a usted le van a preguntar, ¿usted qué ha hecho con su vida? Y entonces usted tiene las posibilidades de decir, yo fui monitor, yo estuve en un semillero, yo estuve en un grupo estudiantil, yo trabajé con este profesor, o usted decir, no, yo estudiaba y me iba para la casa. Lo mismo también con las actividades culturales. Eso les da a ustedes como una garantía de que ustedes son líderes, saben manejar el tiempo, tienen disciplina y son capaces de manejar una serie de actividades paralelas y que les va a dar puntos a la hora de ingresar al mercado laboral. Bueno, a propósito de este tema entonces, les vamos a mostrar un video del programa Kratos, que es una experiencia de aprendizaje y descubrimiento por retos. Este contempló, por ejemplo, el lanzamiento de un pequeño satélite del tamaño de una lata mediante un globo estratosférico, la construcción del segundo vehículo electrosolar que compitió en Europa y la participación en una competencia de vehículos de tracción humana. Bueno, y para hablar de esta experiencia de aprendizaje activo, le voy a dar entonces la palabra a Susana Muñoz. Ella es estudiante de sexto semestre de Negocios Internacionales y actualmente participa en el proyecto Vehículo Electrosolar de Kratos, que incluso participó en la competencia Illumen European Solar Challenge, perdón, en Bélgica durante el 2018. Susana fue la líder de presupuesto y de logística del proyecto en esta temporada de Kratos. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos entonces cómo ha sido toda esta experiencia, qué te animó a participar, cuáles han sido los aprendizajes más grandes, las historias. Bueno, yo inicié en Kratos en 2017, terminando mi primer semestre me llegó al correo la convocatoria para participar pues, en ese proceso. Realmente a mí lo que me llamó la atención fue el título de la convocatoria. Decía, construir un vehículo electrosolar y mandar un microsatélite a la estratosfera es posible. Y yo dije, no, pero una negociadora internacional, ¿qué va a hacer ahí? Yo no, pero igual me animé y dije, no, voy a ir a la convocatoria, voy a preguntar y pues si no es para mí, pues no es para mí y ya. De ahí pues me di cuenta que realmente la idea de Kratos es vivir en la multidisciplinariedad y de cómo en un proyecto se puede vivir una mini empresa y de que todos los pregrados nos podemos unir para un fin común. Entonces yo empecé ahí. Bueno, más adelante me volví, como ya lo dijeron, líder de presupuesto y de logística y empezamos a trabajar con el ánimo de construir un vehículo electrosolar. Viajamos a Bélgica en el 2018 y competimos, como ya lo dijeron, en el Illumen European Solar Challenge. Quedamos en el cuarto lugar en la general. Y de todas esas experiencias, para mí la mejor fue el proceso de exportación del vehículo, porque pues de responsabilidad de nosotros mandarlo hasta Bélgica y devolverlo nuevamente a Colombia. Entonces, ese sería como pues, mi punto máximo de conocimiento, diría yo.
Buenísimo. Y Susana, vimos que este fin de semana Kratos tuvo un nuevo reto en México y que el reto que se viene grande es Lima. Entonces, cuéntanos expectativas y todo lo que se viene con todo esto. Claro que sí, estuvimos en el Jacapalooza, que es una competencia de IBM, donde se trata de programación para resolver problemáticas mundiales. Quedamos entre los 10 finalistas. Y el reto grande se viene, sí, ahorita a finales ya de este año, vamos a competir en el IFEST ASME Suramérica, en el reto pues de Human Powered Vehicle Challenge, donde vamos a construir un vehículo de tracción humana que nos permita ser lo más seguro, lo más confiable y lo más competitivo posible. Ya competimos el año pasado en la Nacional de BTHs acá, quedamos de primer y de tercer lugar. Y básicamente eso es. Muchas gracias, Susana, y muchos éxitos con todo lo que se viene. Muchas gracias. Un aplauso también para Susana y para Kratos. Listo. Y profesora Cata, como nos contaste ahorita de los grupos de investigación, cuéntanos rápidamente, entonces, ¿cuál es el objetivo de estos colectivos y de pronto algunos de los resultados de investigación más importantes? Dentro de estos colectivos el objetivo es generar descubrimiento y creación, uno de los ejes sustantivos de la universidad, y lo más importante es tener en cuenta que más del 60% de estos grupos de investigación que se organizan sobre todo por áreas académicas están catalogados en la categoría más alta que nos da el Sistema Nacional de Acreditación Colciencias y que es A1. Bueno, muchas gracias. Y Sara, digamos que en todo este eje de descubrimiento y de creación, la dimensión cultural de la universidad es parte del ADN de AFIT, pero también es uno de los grandes diferenciadores que tenemos nosotros como institución de educación superior. ¿Cuáles son esas oportunidades que tenemos en este sentido? Claro, Juanpa. Tenemos una agenda cultural muy variada en la universidad. La U cuenta con una orquesta sinfónica, con un fondo editorial, con un espacio de exposiciones artísticas, como les decía, tiene grupos de representación artística. Ustedes pueden ver todo eso en el campus, hay también presentaciones y exposiciones a lo largo del campus, pero lo importante de esta dimensión cultural de la universidad es que nos permite construir memoria, hacer fomento de la creatividad, hacer una diseminación de la cultura y nos genera una capacidad mayor de relacionarnos. Así que hay que hacer parte de ella, verla, conocerla, interactuar. Y también tenemos una agenda académica muy importante. Constantemente se van a dar cuenta que tanto de su pregrado como de su escuela, como de otras áreas de la U, van a encontrar eventos, seminarios, simposios, conferencias. Estén alertas a su correo electrónico y a la agenda de la U, que va a aparecer en el bloque 18 aquí en el auditorio, para que puedan participar de todas estas actividades que la universidad les brinda. Muchas gracias, Sara. Y bueno, el tercer eje misional de AFIT entonces es la proyección social, que en nuestra visión de marca y ADN se relaciona con la palabra transforma. Vicerrectora, en este punto hablemos entonces de esta universidad que busca ser incluyente y de esos programas que tiene AFIT con los que aporta a la sociedad. Claro que sí, ya sí se está oyendo. Ok, miren, yo les decía, les hablaba al principio del inspira, crea, transforma. Les dije, el transforma se asocia con la proyección social, es decir, con la forma en que la universidad se proyecta a la sociedad. Y parte de esa proyección social es lo que llamamos la responsabilidad social universitaria, y es cómo la universidad, a través de sus recursos, le ayuda, si se quiere, a la función estatal, ayuda a hacer más equitativa la sociedad. Aquí entonces lo que podemos ver es una foto, digamos, de la georreferenciación de las comunas que participaban, o sea, de dónde viven los chicos, de dónde vivían en el 2000, en cuáles comunas de la ciudad vivían en el 2000 y en cuáles viven en 2018 o en cuáles vivían en 2018. Esta diferencia en las fotografías da cuenta de cuánto más incluyente, digamos, de cuánto más diversa es ahora la universidad. Porque estudian en la universidad personas que viven en muchas más comunas y no simplemente en el poblado, en qué sé yo, en el sur de la ciudad. Entonces, dice
2.422 estudiantes gozan, digamos, de algún tipo de beca. Hay muchos tipos de becas, becas, digamos, por dificultades económicas, becas por excelencia académica, mixturas de becas, becas totales, becas parciales, pero lo cierto es que, digamos, la universidad cumple una labor importantísima en términos de aporte a la equidad social. Y en lo que tiene que ver, digamos, con la conformación de spin-offs, de startups, de nuevos emprendimientos, lo que quiero decirles básicamente es que a través de esta función de la proyección social, ustedes pueden hacer parte de nuevos emprendimientos, pueden hacer parte de spin-offs, de startups, de, digamos, proyectos de tecnología al servicio de la sociedad. O sea, así como pueden hacer parte de un grupo de investigación, así como pueden ejercer una labor de liderazgo en un grupo estudiantil, asimismo se pueden acercar a los intereses, si se quiere, del sector productivo de la empresa mediante la participación en spin-offs, por ejemplo. Y precisamente hoy tenemos en el público también a Manuela Calle Escobar, que ella es egresada del pregrado en Ingeniería y Diseño de Producto y además es jefa de mercadeo y cofundadora de la spin-off InMotion Group. Hola, Manuela. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Manuela, cuéntanos entonces de qué consiste esta spin-off en la que participaste, qué soluciones ofrece, cómo surgió la idea. Bueno, les voy a contar un poquito sobre lo que nosotros hacemos. InMotion Group nació hace 7 años como producto de un proyecto de grado de 2 de los miembros fundadores del equipo. Siempre nos movió el tema de la movilidad sostenible y durante muchos proyectos académicos de la carrera hicimos temas relacionados con movilidad sostenible. Y en 2012 más o menos se nos ocurrió la idea de empezar a desarrollar vehículos eléctricos en Medellín. En ese momento todo el mundo nos dijo como que estábamos metiéndonos en terrenos complicados, pero nos pudo más la convicción y sin ninguna duda el papel que jugó la universidad en ese proceso ha sido fundamental. Desde ese entonces nosotros estamos aquí en EAFIT trabajando en el desarrollo de soluciones de movilidad sostenible y hoy somos un laboratorio de pensamiento dedicado a ese tema. Entonces, pues digamos que entre las múltiples cosas que hacemos, desarrollamos bicicletas eléctricas, desarrollamos scooters eléctricos, tenemos ya varios productos en el mercado, hacemos procesos de consultoría y acompañamiento para empresas y pues hoy podemos contar que tenemos ya una división operando en el Reino Unido desde principios de este mes. Eso quiere decir que toda esta trayectoria pues ha estado rindiendo frutos y que claramente eso es el resultado de haber pasado por la universidad desde el 2006 que empezamos como estudiantes de pregrado, como estudiantes de maestría, como profesores aquí en la universidad, como miembros de grupos de investigación y finalmente como fundadores de una spin-off que hoy por hoy pues tiene mucho que contarle y mucho que hacer en términos de movilidad sostenible para el mundo. Muchas gracias, Manuela, felicitaciones, muchos éxitos también. Bueno, y la internacionalización es otro sello de esos distintivos de EAFIT. Y esto lo podemos evidenciar en la cantidad de convenios internacionales que tiene la universidad, pero también en el número de estudiantes de otros países que vienen a hacer intercambio. Muchos de ellos están hoy aquí. Decano Ricardo, nos cuenta acerca de esto, por favor. Claro que sí, Juan. Muchachos, yo soy eafitense, yo soy egresado de la década de los 90. Y quizás en la década de los 90 no teníamos las posibilidades que tenemos hoy en día. Catalina también es egresada aquí nuestra. Y nosotros, quizás la ciudad no vivía el mejor momento, el país no vivía el mejor momento. Desafortunadamente en mi juventud tuve unos momentos bastante, difíciles, pero eso afortunadamente ha cambiado. Hoy en día contamos con 28 convenios de doble titulación. La idea es que los exploren, que los pregunten, que hablen con sus jefes de programa, que hablen con la ORI, con la Oficina de Relaciones Internacionales. Allá les dan toda la información referente. Juan, aquí la invitación que yo les quiero hacer a los estudiantes es que estén abiertos a que escuchen alternativas, a que escuchen propuestas y que desde ya vayan planeando cómo pueden acceder y utilizar todos esos convenios.
Claro, porque es que también, como decía, los estudiantes de AFIT, o sea, nosotros tenemos esa posibilidad de ir a complementar esa formación nuestra en otros países, en otras ciudades. ¿Cerca de cuántos eafitenses entonces en ese momento o en ese semestre están de intercambio? Y cuéntanos un poquito más, por favor, acerca de cómo nosotros podemos acceder a esos servicios. Claro, ahorita el señor rector lo decía, tenemos cerca de 22 estudiantes de 22 países, me llama mucho la atención personalmente que tenemos muchos provenientes de Francia, tenemos eafitenses afuera, tenemos 189, cada vez vemos que estas cifras van creciendo. Aquí es clave dos áreas de la universidad para aprovechar todos estos intercambios. Uno son los jefes de carrera y el segundo es la ORI, la Oficina de Relaciones Internacionales, en donde tienen toda la información referente a los convenios y a los países a los que pueden y a las universidades a las que pueden llegar. Sin embargo, ahora Catalina quizás va a hablar un poco más de ello, hay actividades extracurriculares que les permiten también una movilidad internacional muy interesante. En particular, en la Escuela de Administración, una actividad extracurricular, no solo como Crato, sino como Living the Factory, les permite a ustedes hacer una movilidad importante. Yo quisiera aprovechar acá para invitar a Ana Isabel Durán, no sé dónde está Ana. Ana es estudiante nuestra del sexto semestre de Negocios Internacionales. Este año estuvo en intercambio en Business School en la ciudad de Nantes, en Francia, durante este primer semestre. Entonces, Ana, bienvenida y qué rico que les compartiéramos unas breves palabras contando tu experiencia. Bueno, hola, soy Ana Isabel, estudio Negocios Internacionales y pues como les dijo el decano, estaba en Francia el semestre pasado. La verdad, anímense a hacer el intercambio, es una experiencia brutal. Yo conocí demasiadas culturas, aprendí no solo de franceses, sino también de todas partes del mundo. Había gente de Rusia, había gente de Ucrania. Pues es una experiencia de multiculturalidad increíble que la universidad lo ayuda a uno para desarrollarse más que todo, no solo en la parte académica, sino también como en lo personal, cuando si alguno quiere trabajar en el exterior, que se esté preparando a convivir con diferentes culturas y todo eso. Pues la verdad, la ORI, como dijo el decano, la ORI me ayudó demasiado, tanto a elegir como el destino, como la universidad, y hablar con la universidad de allá, con Audiencia, para que me aceptaran, para recibir todos los papeles, para yo saber cómo era el proceso de ellos, y con la jefe de carrera también es súper importante que hablen, le pueden preguntar, por lo menos la de negocios de súper querida, ya Sara, ella lo ayuda a uno con lo que quiera, ella respondía mis 20.000 correos de una, y pues no les dé pena ir a preguntar, que la verdad que la experiencia es brutal, es súper chévere, uno aprende demasiado, tanto de otras culturas como de uno mismo. Pues la experiencia de independizarse, de estar fuera del país, es súper bacana. Muchas gracias, Ana. Un aplauso también para Ana. Y bueno, muchachos, luego de escuchar el testimonio de Ana y un poco lo que yo les comentaba acerca de los intercambios, ¿quiénes están interesados en hacer intercambios afuera? Levanten pues la mano. Sí, no, la idea es que después de esto cada vez se animen más. Busquen, pregunten, recuerden, su jefe de programa y la ORI, la Oficina de Relaciones Internacionales, son los encargados de apoyarlos en estos procesos. Muchas gracias, decano. Profesora Catalina, pero entonces también, por favor, cuéntanos acerca de esas otras experiencias que tenemos de internacionalización y si hay movilidad nacional. Sí, lo que les estaba contando el decano Ricardo son por lo menos intercambios que duran entre 5 y 6 meses. Y que se pueden ir a cualquier parte del mundo, en todos los continentes tenemos convenios. Pero hay también posibilidades que nacen desde las propias escuelas, los departamentos o los programas, o que ustedes mismos, dentro de su inquietud personal por coger aprendizajes en diferentes áreas, las pueden buscar. Entonces, ¿qué es esto? Ustedes pueden participar en escuelas de verano en cualquier universidad del mundo, que la universidad sea acreditada. Entonces, usted se puede ir para Londres, hacer un acuerdo con su jefe de carrera, ver una materia y que se le reconozca. Nosotros los programas académicos también hacemos lo que se llaman las misiones académicas, que son viajes internacionales que se hacen, este año estuvimos en Alemania, en este momento hay un grupo de estudiantes que está en Madrid,
que Ricardo también hacen viajes y se les reconocen por materias acá, y esto pues son pasantías. Ustedes por parte propia también pueden participar en pasantías en el Banco Interamericano de Desarrollo, que hay pasantía de verano, pasantía de invierno. ¿Qué ventaja tienen que ustedes están en una universidad que es de mente muy abierta y que estamos apoyando todos esos procesos de aprendizaje activo y toda esa manera de autonomía en el aprendizaje que pueden tener? ¿Qué se necesita? Tener una buena hoja de vida. Si usted se quiere ir a hacer una práctica internacional, por ejemplo, a la Embajada de Colombia en Bélgica, usted tiene que hablar francés y tiene que hablar inglés. Entonces, desde este momento, es el momento de usted pensar, aparte de hacer su carrera en la universidad, si quiere hacer un intercambio, si quiere hacer una pasantía, si quiere hacer una práctica investigativa o la práctica profesional internacional, usted qué competencias y qué tiene que hacer desde ya para lograrlo. Porque, por ejemplo, para poder irse a un intercambio de estos internacional, tiene que tener como promedio mínimo 3,8. Y otra condición es no tener ninguna anotación en su hoja académica, o sea, ser un estudiante ejemplar. Porque cuando usted sale a cualquiera de estas actividades, incluso a los viajes académicos, usted no está yendo como Sara, como Ricardo o como Paula, usted está yendo como un embajador de AFIT, y por eso es que tratamos que vayan personas con ciertas competencias en disciplina y valores y académicas para que en realidad ustedes tengan éxito y también los dejen muy en alto. Lo otro que me preguntaba Juan Pablo era sobre la movilidad. Miren qué tan chévere, nosotros recibimos también estudiantes de todo el país, tenemos convenios bilaterales y un convenio que se llama Sígueme, que es con varias universidades, y recibimos más estudiantes de los que salen. Esto para mí es otra de las muestras de que si a uno lo buscan es porque tenemos evidencias de altos estándares de calidad. Entonces, ustedes en un semestre pueden estar compartiendo con mismos estudiantes que vienen de Bogotá, de Barranquilla, diferentes, o incluso de Medellín, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, etcétera, buscando cursar materias en una universidad que les ofrece altas competencias con profesores altamente cualificados. Muchas gracias, Catalina. Bueno, en un rato vamos a tener la oportunidad de hacer un recorrido por el campus y se van a dar cuenta que siempre está en permanente transformación, así suena un poquito redundante, porque es verdad, siempre está en transformación, y una muestra de eso, por ejemplo, es el nuevo edificio de ciencias que se está construyendo en la parte sur del campus. Vicerrectora, la invito entonces a que hagamos un breve recorrido por algunas imágenes de este campus que propicia el aprendizaje, el descubrimiento, el bienestar, y que además logra combinar súper bien las estructuras vanguardistas con espacios para permanecer, para estar tranquilos, para encontrarse con la naturaleza, con el arte, y que hace que de verdad sea esta una universidad parque. Tal cual, Juan. Lo primero que quiero decirles, porque no todos tienen por qué saberlo, es que EAFIT no solamente tiene sede en Medellín, este es nuestro campus principal, definitivamente, pero también tenemos sede en Bogotá, tenemos sede en Pereira y tenemos, digamos, una extensión del campus en Llano Grande. Entonces, muy invitados a que conozcan en algún momento, digamos, las demás sedes de la universidad en el país. Pero estos entonces son imágenes relativas al campus principal, ¿cierto? Voy a pasarlas rápidamente. El campus de la universidad es absolutamente invaluable, o sea, es admirado, envidiado, digamos, felicitado por gente del mundo entero. Aquí están los edificios, por ejemplo, de administración, de ingenierías, biblioteca. A la biblioteca se le hizo una intervención muy importante el año pasado. El segundo piso está fantástico, digamos, para estudiar, tiene distintos tipos de espacios, individuales, colectivos, qué sé yo, las aulas de aprendizaje activo que tienen entonces mobiliario absolutamente versátil, el aula de pedagogía inversa que permite entonces este aprendizaje activo, nuevas formas, es mágico, ¿cierto? Más imágenes de aulas, digamos, lo que les decía de la biblioteca, por ejemplo, también la biblioteca. Además, el colorido, fíjense que no es un espacio aburrido en lo absoluto, o sea, el colorido permite que ese proceso de aprendizaje sea todavía más efectivo. La fábrica de aprendizaje, también muy interesante. Espacios para el aprendizaje en el mundo real, entonces, por ejemplo, la sala de ensayos de la orquesta, el laboratorio financiero, por decir algo, la sala de audiencias, el estudio de televisión,
la emisora, está por ejemplo la sala para los profesores de cátedra, donde ustedes pueden conversar con un profesor antes o después de la clase. Este es un lugar que acoge, digamos, muy cálidamente los docentes de cátedra de la universidad. Bueno, esta es la infraestructura tecnológica, no me voy a detener acá, pero realmente es vasta, digamos, como la cantidad de equipos que tiene la universidad, el supercomputador que fue en principio, digamos, una donación de la Universidad de Purdue, pero que ya ha sido actualizado por la universidad, es un superprocesador de datos que no lo tiene cualquiera en el mundo, el centro de Argos, también bellísimo. Sala de descanso, este es un lugar que ustedes van a amar, como dicen ustedes, y lo van a amar, es brutal, y lo van a amar es porque les permite eso justamente, después de una noche, digamos, en vela estudiando, irse a descansar un rato entre clase y clase, es deliciosa. Las áreas de descanso, digamos, en las terrazas de los bloques, también maravillosas. La sala de televisión, por ejemplo, que hay en la biblioteca con una colección de películas pues enorme y de música clásica también. El gimnasio, ni se diga, maravilloso. Gimnasio también al aire libre, las canchas de la universidad, canchas sintéticas, canchas de tenis, baloncesto, el bloque, la cancha, digamos, como cubierta para distintos tipos de deportes, artes marciales, la piscina semiolímpica y climatizada, las cafeterías también fueron recientemente renovadas, mejor dicho, ustedes van al centro de visitantes, ustedes van a querer permanecer todo el día y esa es la idea, ¿cierto? El puente que une los guayabos con el campus principal, el parque de los guayabos donde está el lago, donde está también, digamos, como este edificio donde se hacen artes marciales y otros eventos, casas en la Guacatala 2, tenemos casas en el barrio La Guacatala, donde ustedes también seguramente, por ejemplo, la Casa de Desarrollo Artístico, linda con la universidad, pero en estricto rigor hace parte, digamos, como del barrio La Guacatala. Y el nuevo edificio de ciencias, estos son renders, ustedes van a poder vivir, disfrutar este edificio de ciencias, además porque es que en la universidad no hay edificios exclusivos, si se quiere los edificios son para, en principio para oficinas de docentes, pero las aulas son para todo tipo de pregrados, digamos, de programas académicos, entonces ustedes van a tener también seguramente clases en el edificio de ciencias. Laboratorios, bueno, este es el avance de la obra y ya aquí termino para que la Universidad Parque, que como vieron ha ganado premios, ¿cierto? Es una cosa absolutamente mágica y entonces voy a terminar aquí para que Sara les cuente de la movilidad hacia y desde AFIT, porque realmente es un reto. No solamente porque no tenemos, digamos, muchas celdas de parqueo, sino porque queremos contribuir de manera decidida a una movilidad ambientalmente amigable. Entonces, la universidad tiene un plan de movilidad sostenible. ¿Qué hay en ese plan? El primer asunto es que la ciclorruta de la ciudad ya llega hasta la portería de Las Vegas de la universidad. Eso fue un logro del año pasado. Dentro de la universidad tenemos parqueaderos para bicicletas, tenemos espacios para cargar los vehículos eléctricos, tenemos un lugar para recargar la cívica, existen dos aplicaciones, una se llama Banana, que ahorita van a conocer un poquito más de ella con los tutores. Banana son unas van con puntos de recogida en la ciudad y que llegan a la universidad y ustedes por medio de la aplicación pueden contar cuál es la ruta que necesitan para poder hacer parte de las van. Y Try Me Ride, que es la posibilidad de venir acompañado caminando, de venir acompañado en bicicleta o de compartir el carro. Muy importante, por un lado, porque la U está comprometida con la sostenibilidad. Segundo, porque la U está comprometida significa que ustedes como estudiantes de la U también están comprometidos con la sostenibilidad. Entonces, este compromiso de todos nos permitiría un mejor ambiente para Medellín. Muchas gracias, Sara. Y ya de esta manera, entonces, culminamos esta conversación. Esperamos que les haya servido para que se acerquen más a esta universidad, que como decíamos ahorita, nos va a permitir cumplir muchos de nuestros sueños, como es el caso de Andrés Mejía Posada. Él es egresado también de la universidad y se ganó un premio que se llama Egresados que Inspiran en el 2017.
Él trabajó en Google hasta el 2018 y actualmente está trabajando en Facebook. Hola, yo me llamo Andrés Mejía, soy egresado de AFIT, me gradué en el 2012 y hoy soy ingeniero de sistemas en Facebook. Ese es el letrero de Facebook. Yo hace un tiempo recibí un reconocimiento de AFIT que se llama Egresados Inspiradores, por el cual estoy muy agradecido. Fue un súper honor para mí haber recibido ese reconocimiento. Y en ese entonces estaba trabajando en Google. Llevaba 5 años en Google y puede sonar bastante ridículo, pero me cansé. Quería cambiar, quería intentar algo nuevo. Y hoy, afortunadamente, encontré otra empresa muy buena también, que se llama Facebook. Y les voy a mostrar una cosa. Aquí también hay bicicletas que están regadas por todas partes. La diferencia es que aquí son azules y aquí hay cascos. Pero yo igual no los uso. Yo estoy muy orgulloso de haber estudiado en EAFIT. A mí me parece que EAFIT es la mejor universidad de Colombia y que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra universidad. Y estoy muy agradecido con los profesores, con el rector, en general con la universidad, con los otros estudiantes, porque yo pienso que si no fuera por EAFIT, yo no tendría las herramientas que tengo para trabajar en empresas importantes como esta. Yo todos los años que voy a Colombia, siempre paso a saludar a EAFIT y me encanta porque cada año hay un edificio nuevo. Y como les dije, yo pienso que EAFIT es una universidad excelente y si yo tuviera que decirle algo a los estudiantes es que aprovechen la universidad, aprovechen las herramientas que ofrece EAFIT, métanse a todos los semilleros, busquen las materias que les gusta, métanle ganas. Y de hecho, yo no soy el único EAFITense que está en Facebook hoy y tampoco era el único EAFITense que estaba en Google. O sea que sí se puede. Si ustedes quieren llegar a trabajar en empresas importantes como esta, EAFIT tiene todos los recursos, solamente hay que aprovecharlos. Bueno, y con eso los dejo porque ahora sí está haciendo mucho frío. Y esta es la vista que hay desde la oficina. Muchas gracias entonces a nuestros invitados por acompañarnos esta mañana. Un aplauso para ellos, por favor.